Como conclusión, aquí tenemos los dos programas. Tenemos la parte de Python aquí, la parte de JavaScript aquí, y vemos que los dos programas son equivalentes. Lo que cambia quizás sea el tema de el procesamiento, que mientras que aquí, en esta zona, estamos hablando de que la concatenación de estos dos valores la hace print poniendo un espacio entre medio, aquí nosotros debemos hacerlo. Es decir, print es más listo que alert. Alert solo muestra esta cadena y la tienes que construir tú. Print es capaz de construirte una cadena con los parámetros que tú le pases. Pero por excepto eso, tenemos lo mismo. Entrada, salida, procesamiento.